Compatriotas, tengo el gran honor de estar acompañado de la gente del Golfo de Nicoya, gente buena, trabajadora, que cultiva los productos del mar, que trabaja. Vine a visitarlos y a escuchar de primera mano los problemas de la gente en la isla Venado, en la isla Chira, de la isla Caballo, de Costa Pájaros, de Chomes, de Avangaritos, Manzanillo, de toda esta zona, y me honran porque me hablaron franco y claro. Por eso les estamos dando cuentas, porque sí, efectivamente estas cosas son las que debemos hacer. La diferencia, Punta Arenas, es que la estamos haciendo. Me fui para Lepanto, a Costepájaros, a Isla Venado, a Isla Chira. Me fui a reunir con las raíces de la sociedad, las asociaciones de desarrollo integral, los líderes. Hablar con los dirigentes de Costepájaros. ¿Qué necesito? Decirle al INDER, usted les va a ayudar con esto en tal fecha. Tomaron nota de las fechas y les vamos a cumplir. Marquen mis palabras, gente del Golfo. El próximo año, el MOP y el INCOP van a invertir 5,000 millones de colones en la construcción de 8 embarcaderos en Chira, Venado, San Lucas y Pitaya. No solo para mejorar el turismo, sino para mejorar y beneficiar a los pescadores artesanales, para que cuando la marea está baja, la gente que vive ahí no se tenga que tirar a la playa y caminar cientos de metros. Por primera vez llevamos fibra óptica a Isla Venado. El ICE concluyó la semana pasada este proyecto para reforzar y asegurar una mejor conexión eléctrica para las familias, centros educativos y negocios de la zona. Estamos haciendo llegar el desarrollo a todos los rincones de Costa Rica. La ministra de Educación, a quien cada día admiro más, les compartió algunas de las cosas que está haciendo el ministerio. Fíjense en el Liceo de Chacarita, donde 1,800 estudiantes de la comunidad el año entrante van a tener ya las instalaciones que merecen. Antes de que finalice el año, el ICT y el Ministerio de Seguridad Pública va a meter 320 millones de colones en la delegación de Santa Teresa de Cóbano. En cuanto a la operación Soberanía que estamos llevando a cabo, vamos a poner en diciembre, a más tardar en enero, 2 escáneres en los puertos de Caldera. Vamos, así como hicimos en Limón, a recuperar nuestro puerto del Pacífico de las fauces de las organizaciones criminales que lo usan para exportar droga, para traer droga, para venderla aquí y para poner a matarse a esos muchachos, que es inaceptable. Y les confirmo, puntarenenses, que el nuevo hospital Monseñor Sanabria va a estar listo. Van a tener ahí 350 camas. Una inversión de 128 mil millones de colones. Ya inauguramos aquí en Montes de Oro un área de salud rectora de 400 millones de colones que le da atención a 15 mil habitantes y que el edificio tenía más de 80 años. Ya iniciamos las obras en el puente sobre el río Barranca. Después de una espera de nada más 9 años, CONAVI ha invertido 4.500 millones de pesos para el mantenimiento y reparación de las vías en los 9 cantones de la región del Pacífico Central. Esto encima de los 500 millones que ya invirtieron en la recuperación del dique de la Ruta 23, ahí en Caldera. Ahora sí, Punta Arenas, al fin, démosle gracias a Dios. Señoras y señores, estamos a tiempo de hacer cosas grandes por Costa Rica.
de hacer que el desarrollo y la paz llegue al Pacífico, al Caribe, al norte y al sur de nuestra patria, de hacer que con la marea de la prosperidad suban todos los botes. Podemos hacerlo si ponemos ese propósito siempre por delante en nuestro camino. Hagamos que las generaciones futuras disfruten de esto, que cosechen lo que estamos sembrando hoy. Y Dios quiera que nos superen, que nos dejen atrás, pero que estén orgullosos de que nosotros trabajamos bien por ellos y con empeño, con amor, con dedicación por su bienestar. Que Dios bendiga al puerto, que Dios bendiga Punta Arenas y que Dios bendiga esta patria bendita de Costa Rica. Muchísimas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito: que la próxima generación crezca en un país mejor.